El cemento y la maquinaria invaden a la naturaleza en Jalisco. Quieren construir hoteles en una reserva natural. Una de las ecorregiones más importantes del mundo está en grave peligro. Es la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala en las costas de Jalisco. Este sitio ha sido identificado como una de las áreas más ricas en especies a nivel de todo el continente americano. Son 13.000 hectáreas que fueron decretadas bajo protección en 1993. Este es el hogar de 1.200 especies de plantas, 270 de aves, 70 de mamíferos, 68 de reptiles y 19 de anfibios. Imagínense eso, que está ahorita preservado, está ahorita verde, que está protegido nacional e internacionalmente, de repente va a estar entablerado, urbanizado completamente, ¿no? Y es que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat extrañamente autorizó la construcción de 3 proyectos turísticos. Hemos demostrado que es no solamente no sustentable, no solamente que es improcedente, sino que son francamente violatorios de todas las disposiciones legales aplicables. Inversionistas mexicanos y extranjeros pretenden construir los desarrollos Tambora, Rancho Don Andrés e Yela Huerta. Este es el que la prensa ha identificado como un proyecto de la familia del señor Roberto Hernández. Los científicos advierten que afectará una superficie de 1.680 hectáreas de esta reserva. Implicaría cortar más de 500.000 de árboles. Además, extraer alrededor de 1.5 millones de litros cúbicos de agua al año. Que sin duda tendría efectos sumamente severos y dañinos para la estabilidad, digamos, de la región en términos ambientales. Los proyectos turísticos contemplan construir un campo de golf, hoteles, villas, clubes playeros y caballerizas, entre otras cosas. Esta es parte de la reserva ecológica Chamela-Cuixmala en las costas de Jalisco. Uno de los proyectos turísticos pretende construir una marina donde 164 yates llegarían justo hasta este punto. Los ecologistas, con el apoyo del Instituto de Biología de la UNAM, buscan echar atrás los permisos de autorización de los proyectos. Y para ello, buscarán, si es necesario, la ayuda internacional. Jorge Muñoz, Fuerza Informativa Azteca.